En 15 meses, la unidad operativa del sistema de alerta Alba Kennet en Guatemala ha reportado la desaparición de 178 menores del Hogar Virgen de la Asunción. El último recuento revela que aún están desaparecidos 106 niños y adolescentes, es decir, 106 menores que deberían estar en el albergue no están. Desapariciones que, según la Procuraduría General de la Nación, se debe a que los niños abandonaron el proceso de institucionalización. Sin embargo, organizaciones como el Grupo de Apoyo Mutuo piden que se investigue dónde están los menores. Este gran número de desapariciones que se han producido en este hogar, precisamente, ya se venían dando desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros, a raíz de esto, pues recibimos dos denuncias directamente de una niña ya adolescente y un niño menor de 4 años que sus padres vinieron a poner la denuncia de que los niños habían resultado desaparecidos a raíz de una búsqueda que se hizo. Niños escapaban del hogar y nosotros con esta información pues interpusimos un habeas corpus. Y esto permitió que pudiéramos encontrar a ambos niños. El Grupo de Apoyo Mutuo ya adelantaba una investigación contra el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, mucho antes del incendio que se registró el pasado 8 de marzo y que ha dejado un saldo de 41 niñas muertas. Ellos deben de, a raíz de lo que ocurrió con este hogar seguro, deben de monitorear todos sus hogares, deben de enterarse qué es lo que está pasando, si hay malos tratos, o si se les permite en algún momento a los menores de edad salir del entorno de seguridad que supuestamente les brinda el hogar. Entonces esto es algo muy importante y esto principalmente para los niños y niñas que están bajo el resguardo del Estado, porque aparte es aquellos niños y niñas que están bajo el resguardo de sus propios padres que no dudaríamos que también en el caso de estar en el resguardo con sus propios padres, puedan estar siendo utilizados en el tema de trata y explotación de menores también. En Guatemala, la organización Grupo de Apoyo Mutuo denunció ante el Ministerio Público los estragos de una supuesta red de trata de personas que estaría reclutando a menores de edad para explotarlos sexualmente.